¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Todo Golf en una semana muy importante. Primero queremos darle el saludo a la gente de Coronel Pringles, a la gente de Montehermoso y a la gente de Sierra de la Ventana que cada semana se va acoplando más a nuestro programa a través de los eh, cables de aquellas localidades, no, independientemente de la gente de Bahía Blanca. Les decía que tuvimos un fin de semana bárbaro porque tuvimos la actividad de encierra la ventana, cerró el circuito todo golf. Las imágenes las vamos a estar viendo la semana que viene, porque fue un proceso que terminamos en el día de ayer y esta semana es una semana previa a lo que yo diría que junto al Nor Patagónico puede ser lo más importante que tiene Bahía Blanca como es la Copa Paligüe. Si bien está cerrado a los socios de Paligüe, el torneo más importante de los aficionados paralelo al Nor Patagónico es la Copa Paligüe. La cobertura de todo golf va a ser total y exclusiva para el próximo fin de semana, que inclusive va a tener un cambio de programa, así que se van a enterar el próximo lunes, cuando estén viendo este programa y no sea el programa original, porque justamente aprovechando el feriado, vamos a tener corrimiento de programa para que ustedes tengan cuanto antes la información de la Copa Paligüe. Primero quiero recordarles que este programa y toda la información es la única web completa que hay en Bahía Blanca a diario www.todogoltv.com.ar. Allí podrán informarse y también ver este programa a partir del próximo martes. Arrancamos con el programa de hoy, con Daniel Sabini, con una sorpresa, porque llegamos a Paligue y justo se había dado una controversia de reglas, así que con un invitado, reglas, Daniel Sabini, y arrancamos el programa de hoy. Bueno, Daniel, hoy vinimos el miércoles y nos encontramos con un, una pequeña duda de reglas en el torneo de damas. ¿Te parece? ¿La vamos a invitar a Rosa? Eh, me parece que lo mejor que puede suceder es que cuando uno tiene la duda, este, las respuestas sean inmediatas. Porque después cuando pasan el tiempo se generan discusiones estériles, que lo mejor es aclararla en el momento. Y aparte, yendo directamente a un problema puntual, ¿no? Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, contale, a Daniel, ¿qué te pasó? El tema es el siguiente. Dale. En el hoyo 5 de la cancha sud, par 4, hay un arroyo frente al TI de salida de damas. Sí. ¿Un arroyo con una isla? Con una isla. Yo tiro una pelota que pega en un árbol. ¿El tir de salida? Desde el ti de salida pego una pelota mi primer pelota que va, golpea un árbol y no sabemos dónde va la pelota. Pasa muy seguido eso ahí. Bueno, segundo tiro, o sea, digo provisoria porque no sé dónde, qué pasó con la, esa primer pelota. Digo provisoria, vuelvo a pegar, me voy al arroyo. Pegas mal y te vas al agua. Me voy al agua. Conclusión, vuelvo a tirar una tercera pelota. Que ¿Segunda mi... provisoria tercera pelota? O sea, segunda pelota provisoria porque todavía no sé dónde está la primera. Bien. Cuando. Llegamos al lugar de, de, de supuestamente donde estaba la primera pelota. Perdón, la última provisoria, pegaste bien. La, la última, o sea, cruzaría en definitiva bien. con el quinto golpe. Está bien, esa no juega. Esa provisoria siempre fueron las dos por, por la primera. Cuando van a cruzar el arroyo, ¿qué pasa? Cuando cruzo el arroyo, encuentro la pelota en, el, en la isla. ¿En la isla? En la isla que es Hazard. En la isla, ahora vamos a hablar con Daniel. Bueno, la pregunta mía es: ¿qué debo hacer ahí? o jugar esa pelota o seguir con la provisoria, porque la primera supuestamente no sabíamos dónde estaba. A ver, después es me el... contás qué pasó realmente. Bueno, ¿Mm? Daniel, ¿entendiste? Sí, es un caso común, ¿no? Decir que la pelota fuera en ese hoyo, casualmente, es que fuera un destino incierto, digamos. Donde ella cuando tira su pelota dice que supuestamente fue al jazzer, pero no la vieron entrar, pegó en algún árbol o algo. Entonces perdieron eso que nosotros decimos, la certeza virtual de, de que, que está ahí. Entonces ella tiene, al no tener la certeza virtual, tiene el derecho, o le asiste el derecho, de jugar una pelota provisoria por pelota perdida fuera del hazard. Lamentablemente con esa primera provisoria se fue al agua, así que puede volver a tirar. Una la que se fue al agua es un problema aparte Sí, pero suma golpes sí, sí. Eh, De hecho, la solución que... definitiva es otra Porque eh, ella termina encontrando su pelota en el Hazard Si no lo hubiera encontrado, hubiera seguido con la segunda provisoria Con todos los golpes, creo que son Quinto Quinto eh, Al encontrar eh, su pelota... Eh original dentro del hazard ella lo que tiene es en la isla que es hazard claro en la isla que es el hazard ella ahí en ese momento no tiene la certeza no tiene el conocimiento porque la está viendo que es su pelota entonces eh, tiene la obligación de seguir con esa pelota eh, entonces ella les pregunta qué opción tengo obligación de seguir no, con esa pelota es porque esa es la pelota en juego la pelota en juego apareció es como si hubiera aparecido esa pelota del otro lado del hazard eh, la encontraron si abandona las provisorias y seguiría con la que está fuera de casa o con la que encontraron en el casa lo que alguna vez dijimos ya se puede decir bueno no la busco y la sigo puede hacer eso puede hacer eso pero si la encuentra ella o su compañero esa es la pelota en juego la que está en el casa punto las otras provisorias nos olvidamos porque la que está en juego es la del casa entonces Bien. qué cómo continúa esto qué es lo que ella puede hacer Obviamente que si está dentro de una zona del hazard donde puede efectuar un golpe, este, y lo decide absolutamente el jugador, lo ejecuta un golpe. Pero si no, como su pelota está en el hazard, puede tomar el alivio que le corresponde con la penalidad de un golpe. Es decir, ¿cuáles son los alivios? Bueno, por donde entró la pelota, alinearse con la bandera todo lo que quiera para atrás, sin límite de distancia, o. En ese caso, muy puntual, repetir el tiro con un golpe de penalidad. O sea, hubiera ido al ti, puesto la pelota arriba del ti. Sí, eh, sí al ti de salida. Al ti de salida y tirar el 1, 2, el tercero. A ver si entendí y después vamos con Rosa. Ella lo encuentra, no le gusta nada y se repito el tiro y automáticamente las dos provisorias no jugaron. Voy a tirar la verdadera la que original, continúa con esta. La original que la encontré en el Hazard y, y que la podía haber jugado, pero decido no jugarla. Estaba en la isla, sí, bueno, pero yo decido no jugarla y voy y repito el tiro con penalidad. ¿Y no juegan las provisorias? Las provisorias no, obviamente que no. ¿Qué hiciste vos? Eh, bueno. ¿Te sugirieron hacer algo? Sí, me dijeron que debía jugar, tal cual dice Daniel, la original pero la, la original estaba en el azar injugable. Por lo tanto, digo yo, no, yo la leva, levanto esa pelota y voy hasta la salida. Ah, es decir, tus compañeras te dijeron, tenés que jugarla, pero no hay nada para arreglar acá. Tenés ah, que jugar como está. Tenía que jugarla como está. Y yo digo, no, pero yo podría... No, no, la tenés que jugar. He, he aquí que la juego y me voy al agua, porque estaba fea la pelota, me voy al agua. Digo, ¿qué hago aquí? Dice, no, tenés que volver atrás, dice, en una línea desde la bandera, atrás de Hazar, entre los árboles, a volver a jugar la pelota. Y le digo, pero yo puedo volver al día de salida, puesto que esta pelota estaba en el Hazard? Me dijeron que no, que solamente la única opción que tenía era ir en línea recta desde la bandera... Como, a, la en, como, como una pelota injugable hacia atrás. Que tí. no es injugable. No, dentro de Hazar no es injugable, pero la solución de... De la zona de dropeo cambia porque le hicieron jugar eh, alineado con donde estaba la pelota, con la bandera, todo lo que quiera para atrás. La realidad es que ella debería haber, si hubiera tomado esa opción, debería haberse alineado con la bandera y el punto por donde la pelota cruzó por última vez el margen del Hazard. O sea que no es donde estaba la pelota. Es un error. Y perdón, el hecho de obligarla a jugar como está, sí o sí, también es un error. Eh, yo diría, si me, per me perdona Rosa. Es que es un error de todos, claro, de los que... ¿Y ella que aceptan Los que aconsejan y los que aceptan, porque la primera obligación de todos los jugadores es conocer las reglas. Es decir, a mí, no es para mí eh, un descargo de un jugador que me diga, ahí a mí me dijeron que hiciera tal cosa. El jugador es responsable, ninguna de, la conoce, si bien... Eh, tienen las soluciones, pero cuando se presentan estos casos menos específicos y por ahí dudan. Entonces es bueno aclarar esto porque esto es fundamentalmente es docencia, ¿no? Si lo que queremos es que, que todos juguemos el mismo juego. Tenés que llevarte el teléfono de, de Sabine en la bolsa con tus amigas y la llamas Claro, lo que pasa es que cuando a veces surgen dos o tres causas que, que por ahí eh, sí las tenés conocimiento, porque es cierto, sabemos las reglas de gol, pero de repente ante una duda a veces no sabes cómo plantearla y yo creo que ahí pasa el, eh, pasa el tema del, de las reglas de gol. Cuando en el momento, quizás después, sí, sí pensás, en un living es, charla, es, es fácil mirás, hablarlo. Y decís, ah, claro, yo podía haber hecho esto, esto y esto, yo creo que eh, el tema pasa a veces en el, en el momento circunstancial del hecho. Hay que definir ahí. Que hay que definir en ese momento. Que sí. Yo sé que es responsabilidad mía, yo tengo que conocer, pero a veces en ese momento se te escapan algunas unas cuestiones. Sí, se te dudas, escapan las, las, las dudas. dudas. Eh, si se me... te presentan otras dudas. Yo te voy a plantear algo. Eh, hay dos formas. Una es, las reglas de gol te habilitan a eh, jugar otra pelota cuando tenés duda de cómo proceder, que es la famosa juega otra pelota y, después, cons y después, después consultamos el comité. Y recuerdo de vuelta la, 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 las tres vocales famosas, la A, la E y la I, que tenés que anunciarle a tu marcador que vas a jugar a otra pelota, elegir cuál es la que vas a, a, a poner en juego en tu tarjeta y después informar al comité. Pero la, la opción, cuando vos tenés duda, es jugar dos pelotas. Bueno, el juego en la que vos me decís, la juego acá, y después juego otra del de, tío de salida, y después consultamos al comité a ver qué, qué resuelve. Esa es una. Y la otra, bueno, la que cojo. Cambiar de compañero. ¿Llamás, <laughs> llamás? Sí, sí. Llámalo, Daniel. Eh, yo, o sea, me llamás por pero, teléfono y lo arreglamos Yo todo? entiendo perfectamente, yo creo que la responsabilidad, en todo caso, es la de, del jugador. Porque el jugador de, debe conocer, a esta altura, personalmente lo digo, ¿eh? A esta altura, de haber jugado muchos torneos, debería conocer, pero también surge la otra, el otro tema, es que a veces cambian algunas, unos, algo, algunas formas de reglas de gol y entonces te quedas con las viejas, con las nuevas o la... Dudas en sí, igual esto no es nuevo. El concepto no, no, es, de empleo de una, deuda, ¿no? ¿Sí? De una... una regla. regla. No, no, en esto eh, lo que se puede presentar la duda es cuando, si yo lo entiendo, es que cuando dos o tres jugadores opinan distinto que uno. Claro. Entonces... Eh, y obviamente te agarra la duda. Sí, pero yo tengo esta idea muy clara, pero resulta que los tres están opinando distinto que yo. No, estaré equivocado. Eso sucede, puede suceder. Bueno, esto creo que ayuda a, a poder este, unificar criterios. Yo lo que te sugiero, el miércoles que viene, jugar con la misma chica. Mandar mi moyo, salí con el pitch, tirar a propósito y cuando te quieren aplicar eso le enseñas. <laughs> no, gracias, Rosa. No, gracias a ustedes gracias, Daniel, por, por la explicación que es muy válida en este momento. Matamos dos pájaros un tiro hoy. Matamos dos pájaros un tiro. Gracias. Todos los lunes la posibilidad de ver a través de la radio, ver lo que se habla en todo Gov Radio. En Radio 10 92.3, una hora de radio con testimonios polémicas, presentaciones, análisis para hablar de golf. La radio que escucha el golfista, la radio que está prendida con el golfista, Radio 10, 92.3, todos los lunes a partir de las 20 y hasta las 21 para estar hablando juntos con los protagonistas lo que tiene que ver con el golf. No se lo tienen que perder porque sinceramente es una hora muy buena de golf, muy muy llena de testimonios y fundamentalmente compartida por los amigos golfistas. Hablando de golfistas, acercate al golf, el compromiso que tiene la Asociación Argentina de Golf con todos los golfistas que quieren iniciarse en esta actividad y este plan y este objetivo junto al Pato Cabrera en todos los clubes de la República Argentina. Acercate al golf, la mejor manera de empezar al golf con muchos beneficios en el club que usted quiera y de esta manera.